Entiendo sus reclamos. Pero al final, si hay un responsable, es el señor Lucho González por tomarse atribuciones que no le competen. Así que a partir de este momento quedan sin efecto las medidas que él dispuso. ¿Alguien se opone a esto? No, no, señor de las casas. Se hará lo que usted diga. Sus deseos son órdenes. Muy bien, entonces ya que hemos resuelto esto por mayoría, regresen a sus puestos. Antes de que se queden sin sus puestos. Ni como alcalde ni como presidente. Te me caíste. Inepto, ¿eh? Jamás voy a confiar en un hombre como tú. Embustero. Fuera sano. Ni más contigo. Farsante. Mentiroso. Falso. Atorrante. Hasta nunca. Eso no te la perdona el sindicato. ¿Hay un sindicato? Ahora lo hay. ¡Inútil! ¡Fuera de acá! Gerente. Tú no eres... ¡Ay! Ahora todos me odian. Que a ti te consta que lo hice con buena intención, ¿no? Sí, pero lamentablemente el mundo no está hecho de buenas intenciones, Chito. No te veo muy bien. Ay, Alejo. Aquí esperando a Luchito. Ya sé que él no quiere saber nada de mí, pero qué sé yo, la costumbre. Tú eres fuerte. Vas a poder salir de esta. Ay, muchas gracias por su apoyo. No hay por qué, reinita. No tienes por qué. Siempre es bueno hacer ejercicios. Sobre todo si uno quiere mantenerse joven y vigente. Papá. ¿Qué hablabas con Reina? Tengo que ser fuerte. Ay, no soy tan fuerte. Yo quiero a mi Lucho. Ya llegó. ¿Qué pretendes, papá? ¿Yo? Nada. Nada. Entonces no entiendo por qué de pronto tanta consideración con ella. ¿Te parece que he sido considerado con ella, sí? ¿Me parece? Uh-huh. La tratas como si fuera tu propia hija. Ah, ya entiendo. Tú estás celosa, hijita linda. No, ay, no son celos. Bueno, un poquito. Sí. Ay, papá, es que has estado lejos de mí tanto tiempo. Te prometo, hijita, que de ahora en adelante voy a pasar más tiempo contigo. Gracias. Bueno, aún así no deja de desconcertarme por qué tanta cercanía con ella, ¿por papá? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? No entiendo cómo de la noche a la mañana de repente te eres tan amigo. De mi peor enemiga. Charito. No es bueno tener enemigos. Ay, díselo a ella, que me odia. No, eso no es cierto. No, eso no puedes. Lo ha dicho millones de veces a los cuatro vientos. Pero de repente lo dijo un momento de irritación. Pero si tú te pones a pensar optimistamente, te vas a dar cuenta que ella es una extraordinaria mujer. ¿Perdón? Reina Pachas tiene el perfil de una... un madre coraje. ¿Madre coraje? Oh. Es que ella es el motor de su familia. Ella impulsa a su esposo, a sus hijos. Mejor dicho, ella impulsaba a su ex esposo para que sean mejores personas. Además, ella trabaja muy duro como ama de casa. Ay, mira, solo te faltó un detallito. Decir que también maltrata física y psicológicamente a sus hijos y a todos los miembros de esa familia, papá. No, yo no creo que sea maltrato, más bien tiene la escuela de educación antigua, la escuela clásica, ¿no? Esa que dice las cosas así sin anestesia, como dicen, sin filtro. Bueno, ella es así, es única.
¿Por qué me miras así? Papá, a ti te gusta, Reina. Papá, respóndeme. ¿Por qué te quedas callado? Ay, papá, ¿a ti te gusta, Reina? Pero ahora, ¿cómo puedes decir semejante desfachatez? Eso es una idea descabellada. A mí gustarme, Reina. Qué gracioso. Bueno, hablas tan bien de ella que me das motivos para pensarlo. No, si yo hablo realmente de ella bien, Charito, es porque realmente pienso que es una buena persona. Ahora, de ahí a gustarme de la otra forma, por favor, puede ser mi hija. Pero no lo es. Entiéndeme, Charito, si yo estoy hablando ahora mucho con ella es porque quiero ayudarla. ¿Y de qué manera, papá? Para que no caiga en una profunda depresión por los problemas maritales que tiene con el idiota Lucho González. Bueno, bueno, un problema de dos, el tercero sale sobrando. No, en este caso creo que el tercero es el que hace falta. ¿Qué? Quiero decir que Reina necesita de mis consejos para poder superar esta difícil situación. ¿Pero qué consejos le puedes dar tu papá? ¡Ay! Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo entiendo perfectamente los avatares que sufre el corazón. Me hubiera gustado tanto que estés presente en los míos. He tenido varios. Hijita, yo te prometo que cuanto más me necesites, ahí voy a estar yo siempre, te lo prometo. Pero ahora quien necesita ayuda es Reina, ¿tú entiendes eso? Papá, ella engañó a Lucho. Tal vez le dijo una mentirilla a su esposo. Pero no seas tan dura con Reina. Acuérdate que tú también sufriste por ese mal hombre. Te abandonó. Me abandonó por ella. Y seguramente que él ahora la va a dejar por otra. Ay, papá. Ay. ¿Qué? Papá. ¿Ah? Solo espero que tu cercanía con Reina sea por las razones que me estás diciendo. Eso espero. Bueno, sí. Charito pensó que a mí me gustaba Reina. Lucho también va a pensar lo mismo. Muy bien. Bueno, gracias por traerme hasta acá, Morgana. No te hubieras molestado. No, ninguna molestia. No me cuesta nada dejarte. Además, vivimos muy cerca. No, no, no. No, no, no puede ser, no. Esto es producto de mi imaginación. Esto no puede estar pasando. No. ¡Johnny! ¡Chile! ¡Johnny! ¡Chile! ¿Qué pasa, mamá? Mira. Dígame, por favor. ¿Qué ven afuera? Un auto último modelo. ¿Y en ese auto último modelo quién está? Una mujer muy atractiva y muy exitosa. ¿Con quién? Con mi papá. ¿Qué hace esa mujer con mi papá? Ay, no es producto de mi imaginación, es verdad. No, no, no. No, 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 no. A mí me da algo, me da una embolia, me da... Bueno, estaremos en contacto. Me refiero a continuar con el proyecto. Sí. Pero ya que vivimos tan cerca, podríamos juntarnos para ejercitarnos un poco. ¿Ejercitarnos? Te refieres a hacer ejercicio, ¿no? Sí, claro. Ah. Sí. ¿Tú no haces deporte? ¿Yo? Bueno, sí, pesas. ¿Y cuántos kilos levantas? ¡Para eso te querías divorciar, ¿no? ¡Basura! ¿Esa es tu mujer? ¡Sí! Ya veo por qué te quieres divorciar. ¡Desgraciado! ¡Mal hombre! ¿Ese es el ejemplo que le quieres dar a tus hijos? ¡Johnny Shirley! ¡Vengan! ¡Miren! ¡Miren a su padre cómo me traiciona con esa mujer! ¿Son tus hijos? ¡Dos de ellos! ¿Tienes más hijos? ¡Tres! ¿Cómo puedes hacernos eso, papá?
cuando sea grande ya no quiero ser como tú. Así es, desgraciado. Encima la traes aquí para humillarme, ¿no? ¡Basura! ¡Y tú también, basura! ¿Qué? ¿Tu mujer me ha dicho basura? Sí, reina es así, no tiene filtro. ¡Ah, no! Voy a bajarme a hablar no, con ella. ¡No, no, 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 no lo hagas! ¡Tu vida corre peligro! ¡Arranca el carro! ¡Me quedo, desgraciado! ¡Atropéllame, atropéllame! ¡Aquí no juega Perú, papá! ¡Aquí no juega Perú! ¡Aquí no juega Perú, papá! ¡Aquí no juega Perú! ¡Cuando sea grande ya no quiero ser como tú! ¿Qué está pasando acá? ¡Aquí no juega Perú, papá! Señora reina, ¿qué está pasando acá? A Lucho recién te veo que me ha acompañado, Lucho. ¡Ahora entiendo todo! ¡Feliz! ¡Sácalos de encima, por favor! Ya, no te preocupes. Yo me encargo. Señora reina, por favor. Yo no voy a permitir que este se vaya con esa tipa. Reina, reina. Reina, no confundas las cosas. Morgana es una empresaria. No confundas las cosas. Morgana es una empresaria con la cual estamos haciendo negocios en la constructora. Ay, sí, ¿no? Ah, sí. ¿Desde cuándo estás con esta roba maridos? ¿Y que, con qué cara me pides explicaciones tú? Con la única que tengo. Ya te lo dije. Morgana es una empresaria estratégica de la constructora. Ah, claro. Por eso me quieres dejar. Para ir a disfrutar de sus millones. Pero ¿sabes qué? ¡No te la voy a dejar fácil! ¡No te voy a dar el divorcio! ¡Nunca! ¡No te firmo! ¡Basura! ¡Y tú también, basura! ¡Eres un mal padre! ¿Pero me puedes llevar contigo? El peor de todos. ¿Pero a mí también me llevas?